物げに眺める仮面に映った」「二人笑ってた」「知りたくないほど知りすぎてくことだ」 A veces soy una cosa, pero bárbara, personaje hablando. Parece que estoy rodeado de idiotas, personaje pensando. Cabón. Efecto de sonido. Capítulo 8. Lincoln se encontraba pintando una especie de cerámica que se suponía que era una taza, la cual era exactamente igual a las otras tazas que Lincoln les había regalado a sus padres cada año en esta fecha, específicamente en su aniversario, pero este año iba a ser diferente, ahora Lincoln tenía la experiencia suficiente como para saber que ese regalo apestaba. Porque lo había hecho un plan maestro para este día y podría finalmente darles un buen regalo a sus padres, les debía eso al menos. Y una vez pintada, esta taza estará terminada, dijo Lincoln para sí mismo. ¿Taza? Pensé que era un pisapapeles, dijo Lori apoyada en un mueble de la cocina. ¿Pisapapeles? Definitivamente es un portalápiz, opinó Lincoln cerrando el refrigerador. Lincoln la iba a corregir antes de ser interrumpido. Negativo. Es claro que es un busto del filósofo alemán, Emmanuel Kant, opinó Lisa ajustándose sus lentes. Pues en realidad iba a decir Lincoln. Sería encantador adivinar qué es, exclamó Luan riéndose de su propio chiste mientras usaba lentes de Groucho. ¿Qué haces aquí, Groucho? ¿No moriste abucheado el 77? preguntó Lincoln irritado por las interpretaciones. Hoy, esa respuesta hizo que Luan se quitara los lentes deprimida. Es claro que nadie puede adivinar qué es y, pero antes de que terminara de hablar fue repentinamente mojada por un chorro de agua sorpresivo. Seguido de varios chorros de agua que mojaron a todas las que habían hablado, el responsable de esto fue Lincoln quien sostenía la manguera del lavabo. Eso es por interrumpirme, aquí el protagonista soy yo, entérese. Les dijo Lincoln para luego volver a mojarlas. Esto se ganó una ronda de quejas de sus hermanas. Ahora, si me dejaran hablar les habría dicho que esta sí es una taza, solo que la moldeé para que pareciera una cara humana, les explicó Lincoln con convicción. La cara de quién? preguntó Lori entre curiosa y perturbada. ¿De quién más? De la tía Shirley, anunció Lincoln girando la taza para que la vieran de perfil. Y ahora que sabían eso ninguna pudo evitar ver el rostro de la tía Shirley reflejado en la taza de cerámica hasta les pareció escuchar un grito de horror de fondo, y debían admitir que les parecía aterrador. ¿Por qué les darías eso a mamá y papá? ¿Por qué les darías eso a cualquiera? preguntó Lori tratando de no mirar la taza. Sin duda por eso mamá y papá arrojaron todos tus regalos al ático, dijo Lola sin pensar. Por lo que todas jadearon en pánico antes de que Luna le tapara la boca, aunque ya fuera demasiado tarde, Lincoln las oyó muy bien. Pero solo se encogió de hombros como si no le importara en realidad. Sí, ya lo sabía, dijo Lincoln con indiferencia. Todas cambiaron sus expresiones a unas confundidas y lo miraron como si esperaran una explicación. Lincoln suspiró y dejó la taza a un lado de la barra. Escuchen, sé que no es el mejor regalo, pero este año será diferente, créanme, este año mamá y papá amarán su regalo, dijo Lincoln con una gran sonrisa. Sacó un pincel y algo de pintura, rápidamente hizo girar la taza de cerámica mientras usaba el pincel, al dejar de girar la taza realmente parecía la cara de la tía Shirley, con cada detalle buen pintado, por último, tomo con cuidado la taza y la dejo en la ventana para que la pintura se cara. Tengo completa fe en esto. Y no sé si lo notaron, pero he estado un tanto gruñón últimamente y un poco agresivo, dijo Lincoln rascándose el cuello tímidamente comenzando a sonar más tranquilo. Pero las hermanas negaron repetidamente y nerviosamente la declaración de Lincoln a pesar de que pensaban exactamente lo contrario. Bueno, de todas formas, este regalo podría ser lo que necesito para animarme nuevamente y tal vez volver a como era antes, bueno. Me voy, debo esperar a que se seque la pintura, nos vemos luego chicas, les dijo Lincoln con la actitud y tono de voz del Lincoln Canon. Lincoln salió de la cocina con un tono alegre y optimista dejando atónita a sus hermanas, todas miraron como su helado comenzó a comportarse como el Lincoln del que estaban acostumbradas. ¿Creen que sea así que solo estaba de mal humor? Preguntó Lori algo indecisa. Pues si ha estado muy gruñón últimamente, ¿creen que haya sido algo que hicimos? preguntó Luan con los lentes de Groucho en la mano. Tal vez sí, digo, tal vez alguna le hizo algo que realmente lo enojo, pero después de aguantarlo tanto solo puede expresarlo con mala actitud, dijo Luna con su hipótesis. Pero, ¿quién ofendería de esa manera a Lincoln? preguntó Lana con curiosidad. Después de pensarlo un segundo, todas voltearon a ver a Lori, si mal no recordaban fue ella la que había ofendido a Lincoln en estas últimas semanas. Lori volteó a ver a sus hermanas y vio que la miraban acusadoramente. ¿Qué? preguntó Lori fingiendo no entender. Pero en eso todas se cruzaron de brazos y afilaron su mirada hacia Lori, quien comenzó a sudar nerviosa. Lori rió nerviosamente y dio un paso atrás. H.A., ¿qué tal que en vez de pensar en eso nos encargamos de que el regalo de Lincoln esté seguro para mañana? dijo Lori tomando la taza de Lincoln. Oye, déjala, la romperás, le dijo Lin preocupada. No los hagas, sis, la cerámica es frágil, dijo Luna esperando a que no se cayera. Tranquilas, ni que se me fuera a caer, literalmente soy muy cuidadosa, declaró Lori con confianza. Pero en eso Walt pasó volando al lado de Lori causando que se distrajera y dejara caer la taza al suelo haciéndose trizas. El movimiento pasó en cámara lenta para las hermanas Lou, la taza por las que tanto había trabajado su hermano y de la que estaba tan orgulloso se había roto y con ella la oportunidad de que volviera a ser el chico optimista y considerado de siempre, y eso no era lo peor. No, 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 dijo Lori en voz baja y en pánico. Lori, ¿qué hiciste? exclamó Luan tomándose el cabello y también hablando en voz baja. Fue un accidente. Les dijo Lori. Díselo a la tía Shirley. Le dijo Lola apuntando con miedo a la taza destrozada. Mientras que las demás hermanas entraron en pánico silenciosamente porque no querían alertar a su hermano y que bajara de ver lo que pasó. Lincoln nos destruirá. Gritó Barra susurro Lin tomándose de pelo. No pensé que estaría más muerta de lo que estoy ahora y, dijo Lucky sin aparentemente ninguna emoción. Tranquilas. No es tan malo, Lincoln no nos destruirá, es solo una taza, no creen realmente que se volvería loco por algo así, ¿verdad? Preguntó Lori sin estar del todo segura. Pero de improviso Lori fue tomada de los hombros por Lola. Lori, nos disparó con chicle, nos disparó con láseres y a algunas nos electrocutó la perilla de su puerta desde que lo viste desnudo en su habitación, ¿qué crees que nos hará ahora que destruirte su regalo para mamá y papá? Le preguntó Lola mientras acudía a Lori por los hombros. Todas al escuchar eso no pudieron evitar mirar a la cuarta pared e imaginar la escena en sus mentes, Lincoln estaba arrodillado en el suelo mirando la taza rota, de repente la cocina se iluminó en una luz roja carmesí. Ustedes. Han destruido mi oportunidad de ser feliz. Las desprecio. Las obvio. A partir de ahora y me encargaré de que sus vidas sean un infierno en la tierra les gritó Lincoln mientras su tamaño aumentaba y su aspecto y voz cambiaban a la de un demonio rojo con cuernos y lengua larga. Con mucha ira el demonio Lincoln exhaló una llamarada de fuego hacia las chicas dejando solo esqueletos chamuscados y negros de las chicas. Todas volvieron a la realidad y tragaron duro por los nervios. No debe enterarse, hay que arreglarlo, dijo Lori en pánico. Todas se volvieron una tormenta de hermanas alrededor de la taza rota, y después de unos segundos, todas se separaron y se vio como la taza estaba armada de nuevo, pero con pegamento saliendo de las grietas. Se ve bien. Dijo Luna dudosa. Pero en eso y. Crash. La taza se desmoronó en pedazos y se esparcieron para horror de las hermanas. Vaya, este plan se está desmoronando, jaja, entienden. Dijo Luan como alivio cómico. Luan. Gritaron todas. Ay, perdonen. Digo chiste cuando estoy nerviosa, exclamo Luan en pánico. Todas, calmadas. Aún podemos arreglar esto. Luan, Luna escondan la cara de la tía Shirley y digo: La taza de Lincoln. Yo, Lola y Lin buscaremos una de sus viejas tazas para reemplazar esta. Las demás distraigan a Lincoln, vamos. Ordeno Lori y sus hermanas. En un borrón caricaturesco, las hermanas Loud se dispersaron a diferentes lugares. Momentos antes, con Lincoln Lincoln caminó feliz hasta su habitación donde una vez que cerró la puerta. Se detuvo abruptamente y giró la cabeza hacia los lectores con una mirada de suficiencia y arrogancia. Uy si como no, díganme que ustedes no se lo creyeron, dijo Lincoln con orgullo. Camino tranquilamente hasta estar frente a su laptop. No voy a regalarles esa taza, pedí sus regalos por internet hace tiempo, llegarán justo a tiempo para entregárselo a mamá y papá, pero deben preguntarse Lincoln por qué hiciste la taza si no se las regalarás. Bueno, en realidad es un 40% venganza, 60% estrategia, pero créanme cuando les digo que en esto nadie sale lastimado, dijo Lincoln de brazos cruzados. Ocasión especial. Ocasión especial. Sonó el Game Boy que no era un Game Boy. Uy, mi alarma de ocasión especial, aguarden un segundo, les dijo Lincoln para automáticamente su Game Boy que no era un Game Boy. Rápidamente respondió a la alarma y vio cuál era la ocasión especial, resultó que era su cita con Ronnie y e Anne, honestamente se le había olvidado, pero, en fin, tampoco que fuera tan malo, tenía día y medio para arreglar todo y ya tenían una buena idea de por dónde comenzar. En fin, planeé todo el día y esto podría volverse divertido, dijo Lincoln sacando una caja llena de tazas idénticas a las que había hecho, las mismas tazas que las chicas necesitaban para supuestamente engañarlo. ¿Y ahora cómo van a reemplazar la taza que rompieron? Y aún más importante ¿Quién dejó salir a Walt? Preguntó Lincoln sarcásticamente para luego sonreír como villano de los 70S. Una vez aclarado las malvadas intenciones de Lincoln este se dirigió a preparar algunas cosas para mañana, aunque no quiere decir que no hubo inconvenientes en el camino. Hola Lincoln, ¿Quieres jugar en el lodo conmigo? Preguntó Lana inocentemente. Lincoln vio esto fingiendo estar interesado, para luego responderle. Lana, me bañé esta mañana, no puedo ir al lodo ahora, quizá más tarde, le dijo Lincoln con una sonrisa amable. Seguido de quitarle la gorra y besarle la frente y alborotarle el cabello. Le devolvió la gorra y pasó de lado pareciendo de buen humor, aunque eso dejó a Lana completamente estática. Lana, Lana, ¿me copias? Preguntó Lisa por un radio en el overall de Lola. Lana parpadeó en shock para luego responder el radio sin apartar la mirada del vacío. Aquí, Lana, y no sé dónde estoy y ni quién soy y a qué vuelo. Preguntó Lana por el radio. En la habitación de Lisa y Lily. Lisa negó con la cabeza con los ojos cerrados, para luego girarse hacia sus demás hermanas. Perdimos a Lana Chikash. Lenny, tú sigues, dijo Lisa señalando a Lenny. La mencionada fue sacada de la habitación y camino tranquilamente hacia Lincoln. Hola Lincoln, ¿podrías ayudarme con algo? Preguntó Lenny deteniendo a Lenny. Lincoln se detuvo abruptamente y miró a Lenny, por un lado, podría engañarla fácilmente para evitarla, pero su conciencia ya lo molestaba bastante con respecto a aprovecharse de Lenny, afortunadamente ya veía esto venir y se anticipó. Lenny, me disculpo por adelantado, pero en mi defensa, esto no te lastimará y quizá no lo recuerdes, le dijo Lincoln trotando sus nudillos. ¿Eh? preguntó Lenny confundida. Pero de improviso Lincoln la tomó de los hombros para inclinarla y que lo viera a los ojos para inmediatamente después chasquear los dedos en su rostro. Mírame fijamente, tu cuerpo se está relajando con tareas del 3 y dormirás 3 y 2 y 1 y duerme. Le dijo Lincoln con tono sugestivo. Inmediatamente Lenny cerró los ojos y quedó dormida de pie mientras roncaba. Lincoln sonrió ante esto y se le ocurrieron los comandos perfectos. Lenny, cuando cuente hasta tres y el trance termine, despertarás con mucha inspiración y ganas de diseñar nueva ropa, pero antes me dirás que traman las demás uno, y dos, y tres, y despierta. Dijo Lincoln chasqueando los dedos nuevamente. Lenny de repente despertó del trance y sacudió la cabeza como si le hubieran echado agua fría en la cabeza. Y bien, Lenny, puedes recordar lo que debías decirme? Preguntó Lincoln sonriendo confiado. Recuerdo que me pediste que recordara, pero no recuerdo que, respondió Lenny en un estado de confusión. Eso debido a que hay veces en que la hipnosis es tan efectiva que interfiere levemente con la memoria a corto plazo, pero solo con individuos con problemas para retener información y como Lenny. Bueno, no puedes ganar siempre, ahora Lenny, ¿por qué no vas a diseñar ropa nueva? Preguntó Lincoln sonriendo comprensivamente. Me gusta diseñar ropa. Exclamó Lenny para luego marcharse a su habitación. Suspiro, solo cuatro años más Lincoln, se hará autosuficiente para entonces, ailen y en fin. Tengo hambre, dijo Lincoln para luego bajar por las escaleras. En la habitación de Lisa. La niña genio se sobó el entrecejo con frustración. Lucy, depende de ti, le dijo Lisa. Lucy solo asintió estoicamente. Mientras tanto, con el equipo Lori. Lori, Lynn y Lola estaban en el ático buscando donde sus padres habían guardado los anteriores regalos de Lincoln, conociendo a sus padres, debieron dejarlos escondidos en algún lugar donde nunca los buscarían. Rápido chicas, tienen que estar en algún lugar, dijo Lori mientras rebuscada en la basura del ático. Deben haberlos escondido en algún lugar, uno en donde pensarían que nunca buscaríamos, dijo Lola buscando en el rincón contrario. Si no encontraban las demás tazas y usaban una para reemplazarlas y que Lincoln no las odia de por vida, mientras buscaba en un rincón, vio una caja de tamaño regular que decía no tocar con la caligrafía de sus padres, era muy obvio. Chicas, lo encontré. Dijo Lola llamando a las demás. Las tres se agruparon alrededor de la caja con anticipación. Bien, solo hay que tomar una y pintarla, y Lincoln jamás lo descubrirá, dijo Lori mirando a las demás. Tomó la tapa de la caja y la abrió esperando encontrar las tachas, pero para sorpresa de ella y de las demás, la caja estaba vacía. ¡Qué mier! Mientras tanto con Lincoln, este bajaba por las escaleras, pero escuchó unos graznidos de cuervos al final de la escalera, lo que solo significaba una cosa. Hola, Luke, ¿qué hay? preguntó Lincoln volteando a ver a su hermanita. Eso sorprendió a Lucky, desde hace unas semanas que nunca había podido sorprender a Lincoln, más específicamente desde que comenzó a hacer lo que ella hacía, pero a la inversa. Suspiro, me preguntaba si me ayudarías con un poema que estoy trabajando, le dijo Lucky en tono monótono. ¿Quién parezco? Edgar Allan Poe. No tengo mente de poeta, Lucky, pregúntale a Lisa, ella memorizó el diccionario y seguro te ayudará mejor que yo. Ahora, si me permites, debo revisar si la pintura ya se secó, dijo Lincoln para luego proceder a irse. Pero cuando Lucky entendió que no lo detendría de la misma forma que antes, se le ocurrió una mejor idea. Al menos podrías ver mi serie Vampiros de melancolía conmigo, preguntó Lucky antes de que Lincoln entrara en la cocina. Lincoln se detuvo y se giró a verla genianamente incómodo. Eh, esa serie de vampiros deprimidos que todo el tiempo se quejan de lo dura que es su vida y que no es nada realista? preguntó Lincoln sobándose el cuello con pena ajena. En respuesta Lucky solo asintió sin decir palabra, ganándose un siseo de Lincoln como si realmente no le agradara la idea. Pues en ese caso. Creo que no podré Luke, perdón, no es que no quiera pasar tiempo contigo, es más bien que no me gusta tanto ese programa, además estoy ocupado ahora mismo, así que, le dijo Lincoln tratando de ser lo más cortes posible. Por lo que a Lucky no le quedó más opción, debía evitar que Lincoln descubriera su taza rota sin importar que, por lo que tendría que hacer algo que pensó que jamás haría, algo que se prometió nunca hacer frente a nadie, y ahora su hermano estaría por ver una parte de ella que no se supone que debería mostrarle a cualquiera, pero era una emergencia, era ahora o nunca. Antes de que Lincoln terminara de hablar, Lucky levantó la mano derecha y la llevó hasta su frente, para cuando Lincoln se percató de lo que hacía ya fue muy tarde, Lucky colocó la mano derecha detrás de su espalda y griega. Se levantó el flequillo. Y una oleada de ternura abrumó a Lincoln, como si un ataque de Kilo absorbiera por completo y no dejara rastro de él. Lo cual no fue realmente raro, después de todo acababa de ver, el verdadero rostro de Lucky Low. Ojos grandes azules oscuros, nariz de botón, sombra de ojos gris oscuro, frente amplia y una expresión deprimida y tímida. Noro, maldición. Se dijo Lincoln cayendo de rodillas con la cabeza agachada y rendida. La expresión de Lucky cambió a una confundida mientras Lincoln caía de rodillas. Está bien, veré ese programa contigo, dijo Lincoln con tono derrotado y humillado. Una sonrisa se extendió por el rostro de Lucky mientras ayudaba a su hermano a levantarse. Gracias, Lincoln, le dijo Lucky sonriéndole amablemente. Pepero, por favor, cubre tu rostro, le dijo Lincoln tratando de no verla directamente. Lucky rodó los ojos mientras sonreía y volvió a cubrirse los ojos. Lincoln fue sentado en el sillón junto a Lucky, quien encendió y reprodujo inmediatamente vampiros de melancolía. Lincoln volteó a ver a los lectores. Ustedes no pueden juzgarme, solo están leyendo y no vieron su rostro, hasta el más hombre habría caído, además me tomo desprevenido, la próxima vez no caeré tan fácil, dijo Lincoln cruzándose de brazos. Sin más volvió a ver la serie junto a Lucky, pero no duró callado mucho tiempo, ya que llegó una escena donde el personaje principal de Edwin, le decía su identidad como vampiro a otra persona y sacaba a relucir sus estereotípicos y comunes colmillos de vampiro, que consistían en cuatro colmillos un poco más afilados de lo normal. Uh. ¿A eso llamas colmillos? Parecen dientes de perro. Pss, los verdaderos vampiros tienen muchos más dientes y son diez veces más afilados, tanto que parece que de una mordida te arrancarían la mano, se quejó Lincoln dejándose caer en el sillón con fastidio. Lucky suspiró ante eso. Al día siguiente, en la habitación de Lori y Lenny. Reunión de hermanas. Gritó Lori. Todas se reunieron en la habitación de Lori. De acuerdo, el plan no funcionó, todas las tazas de Lincoln desaparecieron del ático, no tenemos cómo reemplazar la taza que rompimos, dijo Lori a sus hermanas. No, Sis, que tú rompiste, le corrigió Luna. Todas estaban ahí. Si caigo, caerán conmigo. Les dijo Lori señalándolas amenazadoramente y señalándolas con el tacón que usaba como mazo. Al menos Lucky logró distraer a Lincoln para que no descubriera la taza, por cierto, Lucky, ¿cómo lo hiciste? Preguntó Luan. Todas voltearon a ver a Lucky que se encogió visiblemente ante las miradas de sus hermanas. No quiero hablar de eso, contestó Lucky sobándose el brazo. Decidieron mejor no seguir preguntando, pues es todo lo que obtendrían de su hermana Emo de momento. Pues hay que encontrar una forma de que Lincoln no lo descubra, hay que hacer algo antes de que le entregue a mamá y Papa su regalo, dijo Lori tomando la palabra. ¿Eh? No creo que se pueda, chicas, dijo Lana mirando por la ventana. ¿Por qué no? Preguntó Lin. Porque se dirige hacia mamá y papa ahora mismo, señaló Lana hacia afuera. Todas corrieron para ver a qué se refería y sus temores se hicieron realidad cuando vieron cómo Lincoln guió a sus padres al jardín para sentarlos en dos sillas con una sonrisa inocente. Hay que detenerlo antes de que vaya por el regalo. Gritó Lori antes de que todas salieran corriendo de la habitación de Lori. Todas trataron de llegar a Lincoln antes de que fuera a la cocina a retirar la taza, pero para su sorpresa, Lincoln no dejó el jardín en ningún momento. ¿Acaso había descubierto lo que habían hecho? ¿Acaso iba a delatarlas con mamá y papá? Lincoln, ¿para qué nos trajiste al jardín? preguntó la señora. Lowe. Oh, lo verán en un momento, dijo Lincoln volteando a ver a sus hermanas con una sonrisa maligna. Las hermanas Loud vieron como su hermano les sonreía a través de la ventana con intenciones malignas, trataron de huir, pero para su sorpresa y horror sus pies estaban actualmente pegados al suelo por una especie de pegamento súper resistente que no lograron ver por la prisa que tenían de detener a Lincoln. Lincoln se volteó a ver a sus padres y sacó su Game Boy, que no es un Game Boy. Para ser más específico, su sorpresa llegará en 3, 2, 1, dijo Lincoln contando con los dedos. Las hermanas cerraron los ojos esperando que les pasara cualquier cosa a ellas o a sus padres, pero para sorpresa de todas Lincoln solo extendió su palma justo a tiempo para atrapar dos paquetes que cayeron de un dron de entrega. Gracias, agradeció Lincoln al dron que luego salió volando. ¿Qué es eso, Lincoln? Preguntó el señor Lowe. ¿Qué creen que es? Es mi regalo de aniversario para ustedes. Anunció Lincoln tendiéndoles ambos paquetes. Los señores Loud se vieron confundidos entre ellos, pero se encogieron de hombros y decidieron solo abrir los regalos, no podía ser tan malo, ¿verdad? La primera en abrir su regalo fue la señora Lowe y grande fue su sorpresa al abrir su paquete y ser recibida por una explosión de brillos. Cuando logró abrir los ojos notos que en la caja había una banda para el cabello, unos aretes y una sudadera multicolor muy ochentera. La señora Lowe abrió los ojos sorprendida y con una mirada nostálgica. Mi vieja sudadera, no la había visto desde la secundaria, dijo la señora Lowe muy sorprendida y a la vez confundida, pero de buena manera. ¿Por qué no te la pruebas más? Preguntó Lincoln sonriendo. La señora Lowe parpadeó confundida antes de comenzar a ponérsela sobre la ropa que ya traía. Mientras la señora Lowe se probaba su regalo, el señor Lowe abrió curioso su regalo y similar a lo que le pasó a su esposa, una corriente helada salió del paquete y casi congela al señor Lin Lowe. Cuando ver que había dentro del paquete, no podía creer lo que veían sus ojos, era un envoltorio de plástico que contenía dos helados de chocolate unidos en forma circular. No puedo creerlo, son, son, decía el señor Loud con incredulidad. Helados de chocolate del vaquero Kelly, terminó Lincoln por él. Desde el patio de la familia Loud se escuchó un grito afeminado y muy agudo de emoción, y lo crean o no, no vino de ninguna de las hermanas Loud. No puedo creerlo. Pensé que estaban descontinuados. Gritó el señor Loud de la emoción. Y lo están. Tuve que buscar por toda la internet hasta encontrarlas en una página web norcoreana destartalada y chabacana pero valió la pena pagar el envío inmediato, le dijo Lincoln a su padre cruzando los brazos con satisfacción. Hijo, no tienes idea de cuánto significa este helado para mí. Fue el primer helado que comí, el primer helado que comí en mi primer auto y hasta compartí uno con tu madre en nuestra primera cita, relato el señor Loud recordando el pasado. Aunque en recuerdo vio que en realidad se comió el helado de una mordida en todas las ocasiones. ¿O algo así? ¿Cómo lo supiste? preguntó el señor Loud viéndose muy emocional. Un gran mago jamás revela sus secretos. Y hablando de magia, ¿qué tal un mágico viaje en el tiempo mamá? Preguntó Lincoln volteando a ver a su madre. Reproducir San Castles in the Sand Robin Sparkles. Ahora mismo la señora Lowe, o más bien la señora Rita Lowe, traía puesta casi todo lo que había en el paquete, su vieja sudarera, sus aretes y hasta su banda para el cabello que sostuvo su cabello en una cola de cabello de la forma en la que solía usarlo. Sin contar las pecas que ya no tenía, era la viva imagen de su yo de secundaria. Seguro te preguntas por qué te pedí que te pusieras todo esto, verás, seguro no olvidaste a tu antigua amiga de secundaria Pat, ¿verdad? Preguntó Lincoln mostrándole su viejo anuario de secundaria. Rita sostuvo el anuario con confusión y luego con nostalgia mientras pasaba las páginas y recordaba todos sus buenos momentos con sus amigas en la escuela, en especial su mejor amiga Pat a quien le encantaba la cocina y todo lo relacionado a ella, pero que nunca volvió a ver después de no aparecer en su fiesta de graduados. Sí, la recuerdo, dijo Rita con una expresión abatida. Pues resulta que estuve investigando, verás tuve que hablar con varios exalumnos eso incluyendo a Flip, e incluso le pregunté al abuelo, resulta que ella jamás asistió a tu fiesta porque accidentalmente nunca recibió una invitación, y te estuvo evitando todo este tiempo porque pensó que la estabas ignorando, así que la busqué y aclare todo el asunto. Resulta que la invitación quedó accidentalmente atrapada y preservada entre las páginas de un libro de la biblioteca de la secundaria que ella solía leer, y estuvo ahí todo este tiempo, relato Lincoln ante la mirada incrédula y dolida de su madre al enterarse del motivo de la separación de su antigua mejor amiga. Recuerdo ese libro, se titulaba, Un despertar masticado, arenques en escabeche y otras recetas islandesas o no, o sea que siempre estuvo ahí. Y pensó que solo deje de hablarle. Preguntó la señora Rita con incredulidad. Exactamente. Dijo Lincoln aún sonriendo con confianza. Los ojos de la señora Lowe comenzaron a temblar igual que sus labios mientras trataba de contener el llanto. ¿Papa podrías encender la grabadora en el regalo de mamá? Preguntó Lincoln aún muy confiado. El señor Lowe hizo lo pedido y del paquete comenzó a sonar música de baile lento de los 80S, exactamente la misma música que se escuchó en la fiesta de la señora Lowe hace tanto tiempo. Ya puede pasar, dijo Lincoln a alguien escondido a un lado de la casa. Rita giró su vista hacia donde Lincoln había hablado, y se sorprendió mucho al ver que quien estaba allí no era nadie más que su vieja amiga de secundaria Pat. Ahora tenía la edad de Rita, pero al igual que ella, estaba usando su viejo lucochentero. Una camiseta blanca bajo un overol azul, unos retes azules y su cabello suelto y esponjado con un sujetador rojo en un costado. Hola, ah, ya ha pasado un tiempo, ¿eh? Saludó torpemente la cocinera Pat. Pero en lugar de saludar, la señora Loud lagrimeó y corrió a abrazar a su vieja amiga, la cual al principio se sorprendió, pero de igual manera devolvió el abrazo con cariño y felicidad de volver a ver a su antigua mejor amiga. Ambas comenzaron un duelo quien se disculpaba más por una confusión que en realidad no fue culpa de ninguna, era una escena entrañable de una amistad reconstruida en segundos, se oyeron llantos, risas, llantos de risas y risas de llantos. Lincoln, este es el mejor regalo que alguien me pudo haber dado, dijo la madre de Lincoln secándose las lágrimas y con una gran sonrisa. Y pensar que había guardado tanto rencor por nada y aún lo estaría haciendo de no ser por ti pequeño, no sabes cómo te agradezco que me abrieras los ojos, le dijo Pab la cocinera revolviendo el cabello de Lincoln. No hay problema, pero si quieren culpar a alguien, yo sospecho de Flip, les dijo Lincoln susurrando esa última parte. Lo que provocó que ambas amigas se rieran al unísono y se abrazaran. La mano del señor Loud se posó en el hombro de Lincoln mientras tenía una parte del helado en la boca. Hiciste algo muy bueno, hijo. No había visto a tu madre tan feliz desde que nació Lily, dijo el señor Loud como pudo mientras se comía el helado. Fue un placer. Ahora si me disculpan, tengo algo de suma importancia de lo que encargarme, dijo Lincoln a punto de irse. Pero fue atrapado en un abrazo de oso entre la cocinera Parry y el señor y la señora Lowe. En cuanto le dejaron respirar salió de ahí y entró en la casa, donde se encontró con las miradas incrédulas de sus hermanas. ¿Qué? ¿Acaso no la vieron venir? preguntó Lincoln retóricamente. Lori fue la primera en hablar. ¿Qué fue todo eso? El dron, el helado, la señora de la cafetería y qué pasó con tu taza de la tía Shirley? preguntó Lori estando muy confundida. Pues les explicaré, pero primero lo primero. Lisa, ya puedes liberarlas, dijo Lincoln cruzado de brazos. Y en el acto Lisa sacó una botella de químicos con un atomizador pegado, sin perder tiempo roció con el atomizador los pies de todas y el pegamento que las mantenía pegadas al suelo se disolvió en el acto. Verán, todo el asunto de la taza fue mi venganza por todos esos años de burlas hacia mí y mi cerámica moldear cerámica no es tan fácil como parece. Maldito su ice. en fin, mi plan fue engañarlas a todas con una taza falsa y distraerlas mientras preparaba el regalo de mamá y papá, pero ustedes mismas se distrajeron, en lugar de admitir que rompieron mi taza, decidieron esconderla y tratar de engañarme que... ¿Acaso creen que soy un idiota? Preguntó Lincoln, luciendo muy molesto. Lo sentimos, dijeron al unísono las hermanas Lowe, menos Lisa. Sentirlo no basta. Debería hacerlas sentir un infierno en la tierra solo por mentirme, le dijo Lincoln apretando los puños. Las hermanas menos lisa cerraron los ojos con anticipación esperando ser atacadas. Pero, creo que en esta ocasión yo debo ser el maduro. Las perdono por lo que hicieron, le dijo Lincoln sonando más calmado. Las chicas en conjunto suspiraron de alivio. Pero nunca vuelvan a tratar de engañarme, créanme que, si lo hacen, lo sabré, dijo Lincoln entrecerrando los ojos peligrosamente. Todas menos Lisa asintieron nerviosamente. Bien. Con eso dicho, creo que necesitarán esto, dijo Lincoln sacando una caja de cartón y arrojándoselas. Quien atrapó la caja fue Lola, quien estaba confundida. ¿Para qué es esto? preguntó Lola confundida. Es una caja de basura, donde pondrán sus regalos, pues nunca serán mejores que el mío. Muajajajaja. Río Lincoln mientras saltaba la barra de la cocina y desaparecía. Vaya, realmente nos dio nuestro merecido, dijo Luan muy sorprendida y algo celosa. Mientras tanto, en la habitación de Lincoln. Lincoln se miraba en el espejo mientras se probaba algo de ropa, entre esa ropa estaba una chaqueta roja de cuello abierto que le quedaba bastante bien, más si usaba una camiseta blanca con un logo de ACE en el centro, y eso más un peinado y esas pecas. Hola, policía. Hay un chico muy guapo en mi casa, no espere, falsa alarma, solo soy yo, dijo Lincoln haciendo señas en el espejo. Lincoln notó la cuarta pared acercándose a él. Uy sí, esta vez sí me lucí, admito que me siento bien por mamá, ella merecía saber que nunca perdió a su mejor amiga, y bueno, sería un monstruo si no hiciera algo bueno por mi madre de vez en cuando, ¿no creen? dijo Lincoln viendo de reojo a la cuarta pared sin dejar de verse en el espejo. Al ver que la cuarta pared no se iba, Lincoln giro fastidiado a verlos. Pues verán, no fue tan difícil averiguar que querían o necesitaban mis padres, pero al final un gran regalo es el que se piensa con la cabeza y se escoge con el corazón. Y admito que tengo debilidad por los reencuentros nostálgicos, pero eso no es lo que quieren oír. El próximo episodio de Mi alocada vida se tratará de mi vida amorosa, no esperen demasiado, pero esperen lo inesperado les dijo Lincoln antes de tomar el borde de la cuarta pared y jalarlo hacia abajo y oscureciendo la transmisión y terminando el capítulo. Es esto, es esto, eso es todo, amigos.